Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hello, mister. Thank you for joining on time. It's basically 8 o'clock. So we're going to start with information for today because today we have a lot of practice to do. Okay. And we're going to do an extra practice. Because if you remember, we did not complete the practice from the exercises using what time from yesterday. So today we are going to do some example practices of that. Today we are going to have a very, very interesting topic because it's related to what we have been studying. Today, we're going to be talking about prepositions. So it's going to be a very interesting topic. And like this week, we are going to start with prepositions of time. Next week, it's going to be prepositions of place. So it's going to be like a little bit different, the uses, but they are going to be the same. So let's start. I'm going to start with the attendance list, and then we are going to start with the topic, the real topic that we got for today. So, Carla Lisette. Hey, Carla's not here, right? Carlos Eduardo. Okay, not here yet. Carlos Gualberto. Present. Okay, thank you, Mr. Dania Rebecca. Okay, thank you. Let's see, Eric Jonathan. Okay, not here yet, right? Very good. Giovanni Pineda. Present. Thank you, Mr. Giovanni Ramirez. Present. Okay, thank you. Juan Carlos Palacios. Okay, not here yet. Juan Carlos Peña. Present. Okay, thank you. Juan Osmel. It's not connected yet. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you, Mr. Marlon Alberto. Present. All right, thank you. Miguel Angel. Present. Okay, thank you. Nancy Yvette. All right, Nancy's not here yet. Omar Alfredo. Okay, not here yet. Silvia Suleyma. Present. Okay, thank you. Suleyma Veronica. All right, not here yet. And Walter Daniel. Okay, not here yet. So as I told you, so we're gonna start with the ones that we have right now. And give me a second, I'm going to share your presentation. Okay, perfect. So this is going to be today's topic. So this is the video conference 14. And in this video conference, we are going to talk about prepositions, as I was saying. Okay. All right, Mr. Palacios, I'm going to add you in the attendance list. Okay, so today's topic is going to be how to use prepositions of time. Entonces, esta videoconferencia vamos a hablar sobre las preposiciones de tiempo. Okay, cuándo utilizarlas y cómo hacerlos ya en oraciones or even in questions, right? So we had to note them in what moments how to use them. Entonces, básicamente vamos a saber en qué momentos
utilizarlas, okay? O en qué tipo de eventos podemos utilizarlas. So this is going to be the topic for today. But before that topic, we're going to finish the topic from yesterday, okay? So we're going to make a short feedback. So as the class agenda, it says for today. So the first point is going to be a review from the previous topic. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase de ayer, okay? So let's see how much we remember. And then we're going to do a practice with some verbs. Luego vamos a hacer una pequeña práctica sobre el mismo tema que estábamos ayer, okay? Necesito que hagamos una práctica para ver que también manejamos ya esa estructura del what time, okay? Then we're going to have the prepositions of time introduction. Luego vamos a tener introducción a las preposiciones de tiempo, okay? And then we're going to do some exercises, especially the exercises in the manual. Right, so let's start. Remember, we were basically with this. Estábamos, este es básicamente los ejemplos que estuvimos dando ayer sobre el uso del what time en tercera persona. Okay, I bring it back. Lo volví a poner nada más para, digamos, de cierta manera refrescar un tanto la memoria. To say like that. Para tener presente cómo los estábamos utilizando. Why? Because in the practice that we're going to have like in a few minutes, we are going to use them. Entonces vamos a utilizar terceras personas al igual que los plurales. Okay. That's why I bring up again these exercises. Not exercises, but questions. Okay. These ones, we copied them yesterday. So Juan Carlos, help me out reading the first question, please. This is in third person, remember. Okay. What time does she cook the breakfast? All right, thank you. What time does she cook the breakfast? Okay. Recordemos que acá utilizamos el does porque aquí ya va la forma de la tercera persona. Okay. Remember that. Okay. Ahí ya va la forma, entonces el verbo principal, que en este caso sería cook, va en forma base. Remember that. Just in third person happens those type of things. Dania, read the answer, please. She cooks the breakfast. ¿Cómo? Breakfast. She cooks the breakfast at 7 a.m. Okay, very good. Thank you, Dania. She cooks the breakfast at 7 a.m. So, en este caso ahí, si vemos ya el verbo cook, ya lleva la S. Okay, entonces ya ahí lleva la modificación de la tercera persona. Why? Porque este no es un verbo especial, okay, en el cual tengamos que agregar es y es or something like that, right? Entonces simplemente agregamos la s para hacer constar que estamos hablando de un singular y pues ya el verbo tiene que ir modificado. Okay. Good. Carlos Gualberto, help me out reading this question, please. What time does Roberto play the guitar? Okay, thank you. Right, remember, in this type of cases, in this type of questions, we ask about the time, okay, not the activity. Recordemos, en este tipo de preguntas, okay, estamos preguntando por la hora en la que una actividad se hace, no en sí por la actividad, sino la hora, okay? Como usted, what time does Roberto play the guitar? Right. Giovanni, help me out reading the answer, please. He plays the guitar at 5 o'clock. Okay, thank you. He plays the guitar at 5 o'clock. ¿Cuándo decíamos que utilizamos o'clock? Can somebody tell me? Exacto. Ah, okay, very good. Cuando estamos mencionando una hora exacta. En este caso acá estamos diciendo 5 en punto, okay? 5 o'clock.
There you go. So he plays the guitar at 5 o'clock. Y si vemos ahí el verbo play, a pesar de que termina en Y, simplemente le agregamos la S. ¿Por qué? Porque antes de la Y va una vocal. ¿Okay? Si ahí fuese una consonante, entonces el verbo sí cambia. ¿Okay? Eliminamos la Y, colocamos IES. Good, let's continue. Silvia, can you please help me reading the question? What time does the party start? Ah, okay, thank you. What time does the party start? So you see, in that case, we're not asking about person, we're asking about an event. En este caso, no preguntamos sobre una actividad que una persona hace, sino sobre un evento determinado. Okay, good. So, Alexander, give me the answer. It starts at 8 p.m. All right. Thank you, mister. So if you take a look in there, pues como ahí básicamente en la pregunta es sobre un evento, ok, no una persona, por eso la respuesta puede ir con it, ok. Entonces el it que reemplaza la frase o la palabra en este caso, the party, ok. Eso es lo que está reemplazando it. So it starts at 8 p.m. And we got it like that. Remember, these type of questions were the ones that we were practicing yesterday, okay? So I think you got this information. So let's continue. But before continuing, hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta o todo está claro? Because remember, this is just a feedback from yesterday. Recordemos que esto es una pequeña retroalimentación de lo que estuvimos viendo ayer. So, no sé si todo está claro o hay algo que todavía no esté claro para alguien de ustedes. All right, good. Your silence makes me think that everything is good. All right, let's continue. Now, it says, what time? Eric, can you please read this question for me? What time is it? Okay, thank you. Thank you. Let's see. What did I do here? Okay, what time is it? There you go. So remember, this question in here, we got it with the where to be. En este caso acá, este tipo de preguntas, ok, las hacemos cuando queremos saber la hora exacta. Aquí no es para saber la hora sobre un evento o sobre una actividad, sino para preguntar sobre la hora en general. Por eso acá, si ven, llevamos la estructura también ya con el verbo to be, ok, con el is. What time is it? All right. So that's why in the answer, we say it's, ahí es como que estuviésemos diciendo it is, okay? It is, remember, it's 1:08 a.m. or 1:08 p.m., okay? Remember, that case we can use both, okay, both situations. Remember, esta es como la pregunta general para saber sobre la hora, de modo general. No sobre una actividad, sino la hora así de modo general. Okay. Now, this type of questions, we're asking about the time in which a person, okay, does an activity. Carlos Eduardo, can you please read the question for me? Okay. What time does the meeting start? All right, thank you, Mr. What time does the meeting start? Okay. ¿A qué horas comienza la reunión? So you see, so in that case, we are asking about the time of an event. Good. Walter, give me the answer. It starts at 11 o'clock. Okay, thank you.
It starts at 11 o'clock, ¿ok? Vuelvo y repito. Acá llevamos it porque acá en la pregunta no estamos, ¿ok? Investigando o, valga la redundancia, preguntando por la actividad que una persona desarrolla, sino que acá la pregunta es sobre el desarrollo de un evento. ¿A qué horas, ok, comienza un evento? En este caso, the meeting. ¿Okay? Por eso es que acá en la respuesta comienza con it. It starts at, and then the time, 11 o'clock. Good. Let's continue. Nancy, can you please help me out reading this question? What time do you arrive at work? Okay, thank you, Nancy. What time do you arrive at work? Okay, so in this case, yeah, we're asking about, okay, an activity that a person, okay, does. Let's see who can help me. Suleyma, read the answer, Suleyma. Oh, sorry. I leave at work at about 6:48 a.m. 48 a.m. Okay. I arrive. Okay. At work. About 6:48. I am. Okay, very good. Thank you, Suleyma. Good. All right. En este caso, si ven acá, pues ya es una pregunta directa. Okay, a first person question. So, por eso tenemos, I arrive at work at about 6:48 a.m. Recordemos, acá es cuando estamos dando un aproximado de la hora, okay, en la que hacemos esa actividad. Cuando ya incluimos about, después de at. Okay, that's an approximate. Time, similar to this question. Juan Carlos Palacios, can you help me out reading, please? What time do employees okay, thank you. What time do employees leave? Okay, remember, what time do employees leave? Good, so the answer, they usually leave around 7 or 7:30 p.m., okay? When we got this information, cuando tenemos ya este tipo de informaciones, okay? En este caso ya no about, sino around. Acá es cuando estamos dando también igual un aproximado. Cuando no tenemos una hora exacta en la cual pasa dicha actividad de la que se está preguntando, ¿ok? En este caso mencionamos around cuando damos un aproximado, una hora aproximada, ¿ok? We don't mention an exact time, ¿ok? Simplemente es un aproximado. Good. ¿Hasta ahora tenemos alguna pregunta? Any question? Or everything is clear? Okay, perfect. So if everything is clear, let's move on because we have a short practice. So verbs to practice in questions using what time. Look, what are we gonna do with this type of verbs? We got eat. I think everybody knows what the verb eat means. We're gonna have the verb read, okay? Read. Read. Okay. We got the verb write. Okay. This is write. Right. We got the verb get. Okay. Get. And we got the verb have. Right. Have. And we're going to have the verb buy. Okay. Buy. Good. De estos verbos que tenemos acá, de estos seis verbos, ¿hay alguno que no conozcamos? Or we know them all? ¿O los conocemos todos? This was hard. Teacher, sería get, ¿qué significa?
get. Ajá, get significa obtener o conseguir. Ok, that is get. Obtener o conseguir. Yeah, good. If we don't have any other question related to this verb, now we're gonna start with the practice. How come? This is going to be a short practice, okay? Like the ones that we have been doing before. Bien, quiero que copien esos verbos en sus cuadernos porque nos vamos a ir a pequeñas secciones en la cual voy a explicar qué vamos a hacer. Listen, listen, de estos verbos, okay, from these verbs, let's see, we got six of them. What are we going to do? Quiero que vamos a trabajar en parejas. Quiero que uno escoja tres verbos y el otro agarre los otros tres, ok, tres y tres, y elaboremos una pregunta. No vamos a poner más de una porque ya es too much. Vamos a hacer una pregunta por verbo, ok. Es opcional si la hacemos en tercera persona o plurales o primera persona, ok. Pero vamos a escoger los primeros tres. Supongamos que está Giovanni y Walter, ok, en la sección. Entonces, Giovanni puede agarrar los primeros tres verbos y Walter los otros tres. Good. Podemos hacer dos preguntas en tercera persona y una en primera persona o como ellos quieran, ok. Good. So, las preguntas que haga Giovanni, ok, las va a escribir y luego las va a practicar con Walter. So, Walter is going to give an answer to those questions. Walter va a proveer la respuesta, ok. Luego, cuando ya hemos hecho la práctica, vamos a venir acá a la sala principal y vamos a ver qué tenemos, ok. That's what we're going to be doing. I think because they are six, voy a dar 10 minutos para esta práctica, ok. We're going to give 10 minutes. So, buen question. Ajá. ¿Existe alguna fórmula para las preguntas? Es básicamente la misma fórmula que estuvimos practicando ayer, de what time. Aquí todas las preguntas van a ser con what time, todas. Solo sin pronombre. Solo le quitamos el pronombre para generalizar. ¿Cómo así? Podemos hacer preguntas generalizadas, así como puso en el ejemplo que acaba de poner. Ah, ya. Sí, puede ser acerca de eventos, puede ser acerca de actividades, like what time do you finish work? What time does she do the cleaning? Okay, questions like that. La idea es practicar, okay? The idea is to practice this structure. That's what we want. Good. Si ya terminamos de copiar, voy a dejar de compartir para crear ya las secciones. Give me a second. Okay, just give me a second. We are for 15. Hey, why we are like so? Very few people. Good. Give me a second. Bien, por el momento va a haber un grupito de tres, porque habemos 15. Okay. Just give me a second. It's gonna be in. Okay, just give me a second. And just creating these things. So just give me a second.
Okay. Give them a sec to give them the entrance to the small breakout rooms, and let's go to practice, please. Porque tratamos de hacer las dos. Está bien, ustedes escojan ahí con cuáles trabajamos. Bueno, si quieren que eso lo primero. Hello everybody. En este caso acá. Hola, teacher. Hi. En este caso como son seis verbos, acá dos y dos y dos, ¿ok? Okay, teacher. Okay, teacher. Ok, Zuleima eligió los primeros dos, entonces, ¿y usted? Me voy a quedar con escribir y obtener. ¿Qué sería? ¿Escribir? Escribir y obtener. What is that? Right? Hey, DJ. Has to be in English. Ok. Get and write. Yes, exactly. Get and write. Okay. Right? Get. Okay. Yeah, very good. Pues yo write and get. Good. Okay. Nosotros. Good. En este caso, con ustedes pasaría algo especial. En este caso, Juan Carlos haría, let me see, two verbs, right? Puede hacer un verbo, una pregunta de modo en primera persona o plurales y una en tercera persona, al igual que Nancy, al igual que Zuleima, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Yeah. Do it that way. Ok, teacher. Otra consulta. La pregunta que yo haga, la va a contestar alguien. Yes. Supongamos que va a ser una ruedita. Las preguntas que usted haga, Nancy, las puede hacerle una a Juan Carlos y puede hacerle una a Zuleima. Al igual Zuleima, las dos que ella haga, puede hacerle una a usted y una a Juan Carlos. Y las que haga Juan Carlos, una a Zuleima y una a usted. Like that. Ok, de acuerdo. All right, perfect. Good. Teacher, aprovechando, era tres preguntas por cada uno, pero hay que darle respuesta, ¿verdad? Tres preguntas por cada uno. Es decir, una pregunta por cada verbo. Yes, la verdad. Una pregunta por verbo, y las preguntas ahí es opcional. Bien puede ser dos en primera persona y una en tercera, o dos en tercera y una en primera, o utilizando plurales, ¿ok? That's up to you. Y hay que darle respuesta, ¿verdad? En este caso, usted solo haga las preguntas y a quien se las va a hacer va a ser a Carlos Eduardo. Él le va a dar respuesta. Ok. Yes. Y las que haga Carlos Eduardo las va a contestar usted. Yeah. Ok. Good. Por ejemplo, what time does he eat dinner? Entonces, yes. ella anotaría su respuesta para cuando pasemos a la sala. Exactly. Yes. Ok. Yes. Acá nomás terminen, ok, you're welcome. Okay. Nomás terminen las preguntas, pueden ponerse a practicar, ok. Ok. Yes. Okay. Vamos a comenzar let me see. 8:29. Vamos a volver a la principal a las 8:40, ok. Para darles tiempo que puedan practicar bien, ok. Good. Teacher, yo no estuve cuando pasó a lista, pero cuando ya iba terminando me conecté. Ah, sí, así lo vi, no se preocupe, ya lo incluí, ¿ok? Thank you, teacher. All right. Thank you.
Hola. Hola. ¿Ya? Me avisa. Sí, ya. Sí, ya la, ya está. Vale. Empiezo yo. Uh-huh. What do you eat for breakfast? I breakfast. Oh, what time? What do you feel? Sería what time? What, teacher? What do? Hello, Dania. Hello. Hello, Carlos. Yes, Dania. En este caso, todas las preguntas van a ser con what time, ¿ok? En ese caso ahí, dice, what do you eat for breakfast? Ahí la podemos modificar. Solo puede decir, what time do you eat breakfast? Y ahí la tiene. Okay. Entonces quedaría, what time do, do you eat? Do you? What time do you eat breakfast? Okay. What time do you eat for breakfast? Do you eat for breakfast? Yes, like that. Entonces, en la segunda... I breakfast at 6 a.m. But do you feel ay, no sé, yo me he confundido todo. What do you feel ahí sería también what time you read new. Okay, repítalo otra vez. What time do you read new? The news. New. Las noticias, ¿cierto? Las noticias. Sí. The news, las noticias, ¿verdad? Ah, ok, the news. Ah, entonces sí está correctamente formulada, ¿ok? Ok. Very good. Entonces, como ya me mencionó dos preguntas en primera persona, la tercera la va a hacer en tercera persona, ¿ok? La tercera pregunta. Para que, perdón, no era, o sea, formular de un verbo una y una, sino que solo eran tres, cuatro, perdón. Es que son seis verbos. En este caso, Carlos Gualberto agarraría tres verbos y tres usted. Una pregunta por cada verbo. Ajá. Entonces, la tercera pregunta me gustaría que le hiciera en tercera persona, incluyendo he o she. Ajá. Yo las tres las hice en tercera persona. Ok, no problem. Okay. It's okay, okay. Tengo una. Quiero saber si estoy correcto. Dice. Ajá. What time does she get the children at the school? What time does she get the children at school? Huh? Yeah. Está bien. Okay. Yeah. Y la otra es, what time does he have the practice of soccer? What time does he have? Does he have? Okay. He have? The practice of soccer. Oh, the soccer practice. The soccer practice. Okay. Mm-hmm, yeah, maybe that way as well. Okay, está mm-hmm. bien. Perfect. Good. I'm gonna check another. What time does she
buy the drink for dinner. Okay, very good. Yeah, están correctas. Okay. Okay, cool. Entonces ahora practíquenlas, okay? Bueno. Okay. Good. Bye, la no es at noon. At noon, en la noche. Teacher, para decir el mediodía. At noon. At noon. At noon. Yes, al mediodía. At teacher. At teacher. Ajá. Solo la pregunta. Ayer creo que usted me corrigió y me ayudó a contestar una pregunta. Creo que Carlos me hizo una pregunta que dijo de que shorts era paquete, ¿va? Ah, ¿cómo era? Package. Esa era la pregunta. Package. ¿Cómo? ¿Y qué era shorts? ¿Qué era shorts? Así como escribe. Como chores. Ah, like this. Let me see. Shorts. Like this. Ajá. ¿Es como esa que envía el chat? Uh-huh. Sí. Esas son tareas de la casa, como barrer, trapear, okay, limpiar. Esas tareas del hogar. Ah, pues okay. Dale. Okay. Yeah. Okay. Okay. Next. Ah, pues ahorita lo cambio. Okay. What time does he buy the new shirt, T-shirt? What time does he buy the new shirt? Sure. Shirt, camiseta. Ah, shirt. The story at 3 o'clock. Sí, a las 3 de la... A las 3 en punto. A 3 okay. En punto, ajá, porque dijo el profe, el clock es como puntual, ¿verdad? Yes, en punto, yes. Clock. Sí. Ok. Ok, vaya, le voy a hacer yo ahora las tres preguntas que he formulado. La primera es... What time do you have your English class? What time do you have your English class? Te está diciendo a qué horas tienes obtienes, tu... ¿A qué horas obtienes la clase de inglés, va? ¿A qué horas tienes la clase de inglés? ¿O tu clase de inglés sería? Okay. I. At una hora. Y una hora. Bueno, okay. Primero me dijiste what time does eat the lunch, bro. Sí, la primera sería... La respuesta... Eat the lunch. La respuesta sería... Eat the lunch. Aquí es que estás preguntando a... Sería como eats, ¿verdad? Ajá, la respuesta. Comer, ajá, ¿qué es? Eat the lunch at... Ajá. A las 12 al mediodía. La segunda era... What time does he read book? Isla Misteriosa, algo así, va. Ajá. Mystery Isla. Ajá, la respuesta sería he read a book y la hora. Y la hora. La última, what time do you write English class? I write English class at y la hora. But, a mí, entonces. Hey Kevin, your brother is practicing, porque no me aparece en la sección de grupos, hermano.
todavía está en práctica. Sí, ya lo escucho. Es que no me aparece en la sección de grupos, creo que se quedó todavía en la, en la, en la sala principal. Okay, good. Continue practice. 3 minutos más y volvemos a la principal, ¿ok? Okay. Okay. Perfect. What time do you get a gift? Podría, aunque lo no, no estoy muy claro, pero pero teacher, yes, this question is viable o no? What time do you get a gift? Yes, yes. ¿A qué hora recibes un presente, un regalo? Okay, okay, Nancy, ahí ah, está. Okay. Sí, porque la otra que pensaba poner era what time do you get a dinner? ¿A qué hora recibes tu cena? No sé si. You get a dinner, the dinner, the dinner. The dinner. Sí, el get no es muy común para el dinner. No, entonces estamos a la otra. Sí. Okay. Ajá, aunque hay más variedades si quieres. Por ejemplo, what time do you get money? ¿A qué horas consigue dinero? What time do you get home? ¿A qué horas llega a la casa? What time do you get to work? ¿A qué horas llega a trabajar? You see, a variety, okay? Okay, thank you. Okay, good. ¿Estamos listos? Okay, yo... Juan Carlos, faltan no, las suyas. Faltan las mías. Ay, Dios mío. Okay, okay. Un poquito más de hora. Two more minutes. Ah, no, con que ya me pasé 3 minutos, les dije 8:40. Okay, teacher. Zuleima. Okay, what time does she have a lunch? It's... What? Tú, tal vez. A ver qué pasa. Okay. Ah, ahí está. Aquí está, teacher. Hi, hello. Justo. Estamos peleando con una pregunta que yo hice. Ajá. What time do you have read the book? Entonces, ¿se puede poner ambos verbos juntos? Y él me dice de que debo agregarle el to read. Exactly. Sí, el have to. En este caso no sería to read, sería have to. El have to, cuando va unido a otro verbo, significa que es obligatorio. Tienes que. Es como cuando usted le imponen algo que sí tiene que hacer. Entonces, en esa pregunta sería, what time do you have to read a book? Like, ¿a qué horas tienes que leer un libro? Ajá, ok. Yes. Okay. En la respuesta igual tendría que ir tal y como está en la pregunta. I have to read a book at, y luego mencionar la hora. Para decir, tengo que leer el libro a. Yes. Ajá, I have to read the book at 7. Yes. A.M. Exactly. So, en ese caso, cuando ya tenemos el have to antes de un verbo, es cuando hablamos de obligación, de algo que sí tenemos que hacer, sí o sí. Ok. Ok. Okay. Okay. Very good. Ok. Ahora usted me pregunta. Sería, what time? Practice. He have the soccer practice. Ah, ya se lo deja. Yo creo, quiero ver la otra. Repítalo, repítalo. Sería he have the soccer practice y creo que me dijo he have 6 a.m. Es que, ay, ya me equivoqué todo. Vaya. Ajá. De soccer practice. Ahí. Ajá. No era at. Es que me acuerdo que dijimos at.
Sí, the soccer practice at y la hora. Vaya, 6 a.m. Uh-huh. 6 a.m. Ah, qué temprano van a ir a practicar fútbol. Wow. 6 a.m. But that time I'm sleeping. A las 5 iba antes yo. Ah. ¿Qué le impidió ya ir a esa hora? Trabajar. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Work, work. Vale. Excuses. No, ok, repítalo no. Otra vez. Repítalo otra vez, por favor. Ay, es que ustedes. Ah. He at the soccer. Okay. At... Ah, ¿cuál es el verbo? Get. Ah, get. Get. Hep. Get. Pero. Is entonces hep, se pronuncia. Hep. Tener. Ah. Es, ah, yo creí que get. What time does... No. Ah, ok. Repita la pregunta. What, vamos a ver. What time does he have the soccer practice? Ah, have. Ok. Have. Yes. He have. No. En este caso no sería have. Recordemos que have es un verbo irregular. En tercera persona ya no sería have. Sería has. Así, has, como el que acabo de mandar en el he chat. Has. Has. Remember. Ayer estuvimos hablando de este verbo. Sí, sí. Ya. Yeah. He has. Un verbo que cambia completamente su estructura en tercera persona. Ya. Yeah. En okay. Primera persona, segunda, decimos have, ¿ok? En plural decimos have, pero en singular decimos has. Has. Okay. Yes. Entonces sería... He has soccer practice. Yes. Okay. At 6 a.m. Yes. Uh-huh. Okay. Thank you. Very good. La otra. What time does she buy the drink for dinner? She buy the drink at 4 p.m. Creo. Ahí sería she buy. She buy, ¿verdad? Buys. Ay, no. Yo lo dije al revés. Okay. Entonces sería she buy the drink at 4 p.m. ¿Estoy bien o me equivoco? ¿Y la hora? Ya, yeah, at 4 p.m. Lo dijo, at 4 p.m. Ok. At 4 p.m., ah, ok. Ya, yeah, sí, ella lo dijo, así que sí, ahí sí la voy a defender porque veo que ahí ya está así como que, no, ya no me ataquen. Sí, pero sí dijo, at 4 p.m. Ya lo escuché. Ok, good. Thank you. Primera vez que me defiende, ya que... Ey, no, es negativo. Ey, no sea así. ¿Cómo que la primera vez? Ok, vamos pues. Ok, good. Continue. Vaya. What time do you eat for breakfast? I breakfast at 6 a.m. Hello, do you finish? Yes, teacher. Ah, okay, very good. So let's go back to the groups then. Entonces, vámonos ya para el grupo. Okay, see you there. Okay, hi everybody. Hey, ¿por qué se me salieron algunos de los breakouts y se vinieron para acá antes?
Why were you in? A mí me parecía salir, teacher. Ah. Sí, a mí también. Sí. Ah, no, me refiero, es que se me vinieron unos a media práctica. Teníamos como menos de 5 minutos y ya no los vi. Okay. Good evening, teacher. Hey, good evening. Yes. I've been coming from work. Ah, yeah. I suppose that. Me imaginé eso. Yes. Pero supongo que acá estaba en la sala principal con Alexander and... who was the other one? Who was with him? Alexander. Con nosotros estaba. Ah, yeah, with Juan Carlos Palacios. Ajá, así es que ustedes los asigné a una sala y vi que se hicieron. Yeah. Oh, well, that's okay. That's okay. Good. Now, let's see what you practice, okay? And actually, let's see who's the first one that appears in here. Walter, I'm gonna start with you and your prayer. Can you please start with the question? Giovanni, creo que se llama. Ah, yeah, with Giovanni Pineda. Okay. Let's go. Hello, who's gonna start? ¿Quién comienza? ¿Walter o Giovanni? Voy a comenzar yo. Okay. What time does she get the package? She get the packet at 8 a.m. At 8 a.m. Okay, very good. What time do you have the lunch? I have the lunch at noon. What time does he buy the new t-shirt? He buys the new shirt at 4 p.m. Okay, at 4 p.m. Very good. Se me olvidó la. Actually, usted dijo at. Y no usa ah. Has to be at. At. Ah, okay. Okay. Es que a veces se escucha un poco diferente con los audífonos. Ajá, yeah, that's true. Sí, le estoy escuchando un tanto diferente. Good. Now ask the questions to Walter. Okay. Walter, what time do you read the book? I read the book at 7 a.m. Okay. What time she write the poem? She write the poem at 8 o'clock. Okay. What time do you eat your dinner? I eat dinner at 7:58 p.m. Ah, okay, very good. Very nice. So thank you, Giovanni, and thank you, Walter. You did it good. Now, let's see. Silvia. Okay. I want you to practice you and your partner. Hello, teacher. Hi. Silvia practicó conmigo, pero no sé si tiene problemas con su inter. No sé si lo seguimos después. Okay. Yeah, porque creo que sí, se me quedó frisada ahí la pantallita de ella. Okay, later on. Espero que restablezca la conexión. Okay, good. Kevin, your turn, mister. Miguel. Okay, good. Vamos, Kevin. Okay, empiezo yo. Dale. Okay. What time does he eat the lunch? He eats the lunch at 12 p.m.
What time does he read the mystery Islam book? He read a book at 9 a.m. What time do you write English class? I write English class at 10 p.m. Okay, very good. Okay, yeah, got it. When does she buy a tablet? She buy a tablet Friday. Which cell phone do you have? I have cell phone Samsung Galaxy. What time does Marta get home? She gets home at 6 p.m. Okay, finish it. Okay, there were some questions that were not using what time, but I'm still okay, okay. Hubieron algunas que no eran con what time, pero estaban correctamente formuladas, por eso las valgo. Okay, well, that was good. Thank you, Miguel, and thank you, Kevin. You did it good. Okay. Let's see, let's work with the triple people. Suleyma, Juan Carlos, and Nancy. Okay. Nancy. Okay. What time do you eat pizza? I ate pizza at 5 p.m. What time does Juan Carlos read the book? What time does? Read the book. Okay. He read the book at 10 p.m. With the S, right? Reads. Reads. Ah, okay. The S. Okay, very good. Thank you. All right. Nancy? Nice. Okay. Suleyma. What time does she write at not? She write a notebook at 10 a.m. Okay. And Juan Carlos, sería, what time do you get at gift? I get a gift on Saturday at 8 a.m. Okay, Suleyma, what time does she have a lunch? She has a lunch at 2 p.m. Bye. Good. And Nancy, thank you. What time do you buy a bread? By a break at 5 o'clock. At 5 o'clock. Okay, very good. You did it good. All right. Thank you, Juan Carlos. Thank you, Nancy, and thank you, Suleyma. You did it excellent. Okay. Nice. Let's see who's Eric. Time to practice, Mister. Hello. Sería Juan Carlos Palacios. Very good. What time does Christian eat dinner? Okay, good. Christian eats dinner at 6 p.m. Okay. Omar, Alfredo,
Okay. Right down, dogs, Miguel, read the book. Miguel, okay. Miguel read the book at 10 a.m. Okay. Juan Carlos Palacios, okay. Right down, dog, you write the story. I write, no, repítame la pregunta, por favor. No la escuché muy bien. Right down, dog, do you write the story? Ah, okay. I write this. The story at 2 o'clock. Okay. Si gusta siga con las suyas, Juan Carlos. Okay. Eric, what time do you have your class? Your English class? I have English class at 8 p.m. Okay. Omar. What time does he get the mails? He get the mails at 9 o'clock. Okay, Eric, what time do you buy the bread? I buy the bread six a.m. Six a.m. Okay, good. Oh, Omar, sus preguntas. Okay. Okay, Juan Carlos, what time does she buy tortillas? She buys tortillas at 11 a.m. Okay. I don't remember it there. Eric, okay, Eric, what time does he write the email? Perdón, no tuve que hacer escuchar. Time does he write the email? He had email. At 8 a.m. Okay. That's the last question, Omar. Creo que se salió. Creo que sí, se le está yendo el internet. Mar, are you there? No, he's great. What time does he write? Okay, period. Hello, Mar, you there? Mira, me está metiendo la boca. Tiene el micrófono apagado, Mar. Okay, periódico is newspaper. Okay. Podría repetirlo porque creo que tenía problemas con el internet y no lo escuchamos. Okay. What time do you read the newspaper? Okay. What time do you read the newspaper? ¿Para quién era esa pregunta? Ay, Juan Carlos, creo que. Ah, okay. Yeah, Juan Carlos. I read
the newspaper at 6 p.m. Ah, okay, very good. Nice. Finished it. Okay, finished. Perfect. Thank you, Omar. Thank you, Eric. And thank you, Juan Carlos. You did it. Excellent. Welcome. Nice. Marlon, your turn. Who do you work with? I worked with Giovanni. Okay, very good. Let's go for it. Okay, I'm going to start. What time do you write the email? I write email at 7 p.m. Okay. What time do you read your favorite book? I read favorite book at 3 p.m. That's nice. What time do you get the new TV? I get the new TV at about 8 a.m. Nice. What time do you eat? I eat at 12 o'clock. What time does she have class? She has classes at 8 p.m. What time does he buy the dinner? He buys the dinner at 7 p.m. Okay, perfect. Thank you, Marlon, and thank you, Alexander. Thanks, Yoni. Thanks, teacher. Thanks, Marlon. Okay, good. I'm going to make a stop right now. Voy a hacer una pequeña pausa porque voy a pasar asistencia, okay? It's 9:08. Carla Lisette, no here. Carlos Eduardo. Is here. Carlos Eduardo. Okay, I think he's there, but I don't know what's going on. Carlos Gualberto. Present. Okay, thank you. Dania Rebeca. Present. Okay, thank you. Eric Jonathan. Present. Okay, thank you. Giovanni Pineda. Present. Thank you. Giovanni Ramirez. Present. Okay, thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. Present. All right, good. Juan Osmel. Juan is not here. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you. Marlon Alberto. Present. Miguel Ángel. Present, teacher. All right, thank you. Nancy Yvette. Present, teacher. Okay, thank you. Omar Alfredo. Present. All right, thank you. Silvia Suleyma. Present. Ah, okay, thank you, Silvia. Suleyma Verónica. Present, teacher. All right, thank you. Walter Daniel. Present, teacher. All right, thank you, mister. Good. Silvia, did you solve your problem? Teacher, present. Ah, okay. Okay, thank you, Carlos. Good. Silvia, did you solve the internet problem? Yes, yes. Very good. Now. Okay, let's practice with Carlos. Okay. What time do you get a coffee? Okay. I get a coffee at 9 a.m. What time do you have to read the book? I have to read the book at 10 a.m. What time does she buy the breakfast? She buys the breakfast at 7:30 a.m. Okay. Okay, it's my turn. What time does he eat dinner? He eats the dinner at 7 p.m.
What time do you read a newspaper? I read it at 6 a.m. Okay. What time does she write the letter? She writes the letter at 2 p.m. Okay. All right, perfect. Thank you, Carlos, and thank you, Silvia. You did it good, right? You did it really good. Let's see who's missing. Ah, Dania, are you there? Oh, Carlos. Ah, yeah. I thought you were sleeping, Dania. Okay, good. Okay, let's start with Carlos Valberto, right? Go for it. What time do you eat for breakfast? Breakfast at 6 a.m. And what time do you read news? The news, okay, good. I don't read the news. What time does you read the comic? They read the comics at 9 a.m. Okay, at 9 a.m. All right, good. What time does she get the children at the school? She gets the children at 7 a.m. What time does he has the soccer practice? He has a soccer practice at 6 a.m. What time does she buys the drink for dinner? She buys the drink at 4 p.m. Okay, very good. So thank you, Carlos, and thank you, Dania. I think you were the last pair. Okay, good. Nice. Let's continue then. Good. So we stayed over here with information. Now let's move on with the presentation. Okay. Good. Now let's start with the prepositions of time. Bien, ahora sí vamos a comenzar de lleno con las preposiciones de tiempo. Okay. These ones, the predominant things are going to be three, okay? Just three of them. Those are going to be the main ones that we are going to be practicing. Uses of preposition on. Bien, vamos a conocer los usos, okay, de la preposición on con relación a tiempo, okay? Remember that. This is a preposition of time. Give me a second, I'm gonna make this bigger. Like this. Good. This is the first use of the preposition on. ¿Para cuándo o en qué situaciones la ocupamos? Okay, you're gonna write on, vamos a escribir on, cuando mencionamos, listen up, days. Cuando mencionamos los días de la semana, days of the week. Example, on Monday. Okay, days, on my birthday, okay, cuando mencionamos una fecha en especial, decimos, okay, en mi cumpleaños, we say on my birthday, okay, on Christmas day, good, en este caso acá son eventos especiales, okay, so on my birthday, on Christmas day, so we use on, okay. Remember, cuando mencionamos los días de la semana y cuando mencionamos eventos o días especiales, like the birthday, okay, like the Christmas, that or those in this case are special days. Okay, look, days plus parts of time.
cuando mencionamos los días, pero dentro de esos días, ok, seccionados. How come? Plus morning, afternoon, evening. Ok, en ese caso decimos on. How come? On Monday morning, okay? On Monday afternoon, on Monday evening, okay? Remember that, que aquí tenemos mañana, morning, afternoon, tarde, evening, tarde, noche, por así decirlo, okay? Pero solo en esos tres, okay? ¿Por qué? Porque at night, right? At night, generally we don't say that. We say that on Tuesday morning, okay? So you see, en este caso acá, ¿qué hacemos? Colocamos la preposición, luego el día de la semana y luego parte de ese día, ¿ok? Morning, afternoon, evening, ¿ok? So in that case, we use on, ¿ok? Remember that, ¿ok? On a Tuesday night. Solo en este caso así, es que mencionamos, recordemos, mencionamos on, en este tipo de casos. Okay, good. Dates. Hay un caso especial acá cuando mencionamos las fechas. Why? Porque acá cuando nos referimos a dates, nos referimos a cuando mencionamos un día en específico dentro de un mes determinado. Ok, entonces utilizamos on. Example, on the 20th of June. Ok, el 20 de junio. ¿Ok? Entonces, cuando mencionamos una fecha específica, tal y como la tenemos acá, utilizamos on. ¿Ok? Por eso cuando mencionamos la fecha de nuestro cumpleaños, por así decirlo, decimos on. Supongamos que su cumpleaños es el, ¿qué? What's today's date? 29 de abril. So, you're going to say, I was born on April 29th, okay? April, on April 29th. So, en este caso, utilizamos on para referirnos a, listen up, fechas específicas, que no solo mencionamos el mes, también mencionamos el día, okay? Or the specific date. Entonces, incluimos on. Remember that on means N, okay? O L, en este caso. Related to the time. So in those cases, we are going to use this preposition. Good. Give me a second. Okay, right out here. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá sobre los usos de on? Remember, acá. Yes. Morning, afternoon, evening, in night. Siempre iría on el día y el tiempo, digamos, si es tarde, noche o... Yes, solo que acá no se me vengan a confundir, acá no estamos, aquí estamos mencionando el día y parte de ese día, por eso incluimos las noches y decimos, an example, I'm gonna put an example on the chat for you to understand better. On the Friday afternoon, on the Friday night. So you see? Okay. On Friday afternoon, el viernes por la tarde. On Friday night, okay? El viernes por la noche. So you see? In that case. Entonces, en ese tipo de casos así, utilizamos on cuando nos referimos a los días, okay? Y también no solo a los días, sino parte de ese día, pero en secciones, como en la mañana, tarde, noche. We use on. Thank you. All right. So we can even include those type of things. Okay. Let's see. On questions, like, what time do you have the meeting? Let me see. No, in that case, we're going to use when. It would be better. When do you have the meeting? So you may say, I have the meeting
on Friday morning. So you see, ahí incluimos la preposición of time. Ahí había incluida la preposición de tiempo. On a Friday morning. Okay? That way we can use it. Good. Remember, so utilizamos on como preposición de tiempo para mencionar, listen up, días de la semana, fechas especiales como cumpleaños, on Christmas Day, okay, y días, okay, pero dentro de esos días las secciones, la mañana, tarde, noche, y para fechas específicas, okay, fechas específicas, con eso me refiero a mencionar los días o una fecha exacta dentro de un mes determinado. Entonces utilizamos on. Good. ¿Alguna pregunta hasta acá? Teacher, ajá. Cuando estaba explicando al inicio mencionó algo con relación al evening y el night. No sé si yo no capté bien, pero le dije que no se podía usar en el night, no sé. Ah, es que no se puede utilizar con night cuando solo mencionamos night por sí solo, pero acá primero mencionamos el día y luego mencionamos la parte de la noche. Por ejemplo, mencionaba cuando decimos el viernes en la noche o el viernes por la noche, decimos on Friday night, ¿okay? No solo decimos night, si solo dijésemos night, entonces sería at, ya no sería on. ¿Ok? Pero acá primero mencionamos sí, el día y luego mencionamos esa sección del día, ya sea en la mañana, tarde o noche. ¿Ok? No ok, sé, gracias. Okay, ok, cool. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok, good. Let's continue. This is another part that we got. When using this, look, this is more explicit. Esta parte la tienen ustedes en el manual, okay? This part is taken from the manual. So we use, let's see, on, when we talk about days of the week, okay? We got an example on Saturday. Entonces, utilizamos on para estos usos principales. Días de la semana, like on Saturday, on Sunday, on Monday, on Wednesday, right? On Friday. Para fechas específicas, como por ejemplo, on January 23rd, okay, el 23 de enero, on January 23rd, okay, good. And when we mention very specific dates, like on Monday, February 5th, estos son para fechas de eventos específicos, okay? Remember that. Página 36. Okay, thank you, Miguel. Nice. Yes. ¿Qué significan las terminaciones de los números en RDTH? Ah, okay, good. Nosotros en español solemos mencionar las fechas. Okay, como por ejemplo, nosotros decimos 1, 2, ahora es 29 de abril, okay. En el inglés, no se leen así las fechas. Se lee primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿ok? Están en ese tipo de números. Entonces, good. I'm explaining this a little bit faster. Voy a explicar esto de una manera un tanto rápida y un tanto sencilla. Look. Tenemos en inglés first, second, third, okay, and we're gonna use fourth. Look, first, primero, second, segundo, third, tercero, fourth, cuarto, y así sucesivamente, okay? Entonces, para sacar la fecha, se coloca el número, en este caso, para decir first, primero, se coloca el número uno, ¿ok? Y luego las últimas dos letras de la palabra, ST. Y ya tenemos first, second, el número dos, y luego la N y la D. Tercero, el número tres, la R y la D. ¿Ok? Cuatro,
okay, el TH, y así sucesivamente. Entonces, esta es la manera en cómo se escriben los números, ok, cuando ya estamos hablando de fechas en inglés. First, second, third, fourth, primero, segundo, tercero, cuarto, ok, y así sucesivamente, hasta llegar al 30, ok, o 31st. Recordémonos que estos números son utilizados, ok, así como first, second, and third, and fourth, and so on, cada inicio de numerales, como por ejemplo, al principio tenemos first, second, and third. Cuando llegamos a 20, ok, igual, tenemos 20 con TH, y luego para mencionar décimo primero, sería 21st, ok, so que en este caso igual ya caería de nuevo en la categoría de ST, 21st, 22nd, 23rd, y así sucesivamente, ok. Entonces recordemos los, para mencionar las fechas, ok, entonces las decimos con esa, con ese tipo de números, que creo que son los ordinales, if I'm not mistaken, ok. Good, no sé si me di a entender, Alexander. Yes. Very good. Nice. So remember, we use on with days of the week, okay? With a specific dates, all right? Y también con partes de un día en específico, como por ejemplo, on Wednesday morning, okay? On Wednesday morning. Good. Let's continue. Good. Now, let's set up the uses of in. Ahora hablemos sobre los usos del in. Okay. ¿Para qué situaciones utilizamos la preposición de tiempo in? Para mencionar los años. To mention years. Example, in 1992, in 2006, in 2020, in 2021. Ok, entonces, para mencionar los años, utilizamos in. Ok, for example, let me see. Ok, look at that example on the chat. The coronavirus started in 2020. Ok. Entonces ahí utilizamos in porque ya estamos mencionando un año en específico, ¿ok? So remember, para mencionar un año, ¿ok? Determinado, utilizamos in, ¿ok? Let's keep going. Good. Utilizamos in cuando mencionamos los meses del año, ¿ok? Pero a comparación de on, que mencionábamos anteriormente que los utilizamos para una fecha en específica dentro de ese mes, acá in lo utilizamos para mencionar el mes en general, sin mencionar ninguna fecha dentro de ese mes, ¿ok? Example, in December, in June, ¿ok? That's it. Entonces, ahí, de modo general, utilizamos in. Cuando mencionamos el mes de modo general, sin mencionar ninguna fecha dentro de ese mes, ¿ok? In that case, we use in. Example, when do we finish the module number one? ¿Ok? Let's put that question. Ok, give me a second. When do we finish module 1? That's a good question. When do we finish module 1? I'll say we finish module 1 in May. You see, en este caso acá no estoy dando una fecha en específico, sino mes de modo general. Entonces utilizamos in, ¿ok? Ahora bien, si yo quiero mencionar una fecha en específico de cuando se termina el módulo, ya sería we finish, ok, module 1 on May
the 7th. So you see, ahí ya no utilizamos in, utilizamos on. ¿Por qué? Porque estamos mencionando una fecha dentro de ese mes. Good. No sé si estamos claros hasta acá o tenemos alguna pregunta. Do we have any question related to this? Teacher. Yes. Es necesario en la respuesta usar así los números cardinales, así como usted los explicó, o podemos poner, así como acaba de poner usted, May 7, podemos poner 7 May. No sé si me explico. Primero el número, después el mes. Ajá, o escribirlo sin poner el 7th. O es necesario poner 7th. Yes, es necesario escribirle el th al número 7. Y si es primero, escribirle el st. Si es segundo, escribirle el nd. Yes, es necesario. Ah, yes. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Sí, esa sí es una regla del inglés, que sí tenemos cuando mencionamos la fecha. Sí, tenemos que escribirla tal y como aparece así. Ok, primero el mes y luego la fecha. Yeah, generally that's the sequence. Esa es la secuencia. Okay. Okay, thank you. All right, you're welcome. Good. Remember, in, entonces, para años and meses, okay, and months, meses en general, okay, decades, okay, decades. What is this? In the 60s, in the 70s, cuando mencionamos décadas, ¿ok? Entonces utilizamos in. Like in the 60s, en los, what is 60s? Los 60. Exactly, en los 60s. In the, all right, in the 1790s. So in that case, right? En los 90, pero en esa de 1790. Good. So, in that case, remember, para mencionar décadas, entonces también es in. Okay? Centuries. Para mencionar, what is centuries? You know what is centuries? Centenario. Exactly. All right. Cuando mencionamos centenarios. Okay, in the 19th century, okay, there you go, good, I think those are the ones, and also, good, bien, aparte de mencionar fechas, okay, fechas en general, años en general, meses en general, décadas, okay, centenarios, también utilizamos in para mencionar las estaciones del año. Seasons of the year, okay? Like, for example, in winter, in summer, okay? Estas dos son las seasons que tenemos acá en nuestro país, okay? These are the two seasons that we use in here, okay? Winter, what is winter? Viento, está haciendo viento. Invierno. No. Invierno. Invierno. Yes. Winter. Windy es de viento, okay? Ah, okay. Wind. Yeah. In winter, en invierno, in summer, en verano, okay? Entonces, cuando mencionamos las estaciones del año, okay, entonces las mencionamos con la preposición in, okay? Good. Any question up to now? Another one, para mencionar parte de un día, pero sin mencionar el día, ¿ok? Entonces utilizamos in. Example, in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿ok? Pero que conste, acá sin mencionar un día en específico, ¿ok? Si veíamos anteriormente con on, primero mencionábamos el día, y luego mencionábamos parte de ese día, ¿ok? Acá no mencionamos ningún día, simplemente colocamos o mencionamos parte de un día, ¿ok?
like in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, okay? In the lunch, aplica. In the lunch. Generalmente se dice at lunch. Se at lunch. At. Uh-huh. Se utiliza okay. At. Okay. Yeah, at lunch, en el almuerzo. Or, yeah, like lunch time. Good. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con relación a los usos de in? But everything is getting clear. Una cosa. Entonces uh-huh. Quiere decir que on lo vamos a usar en un día específico o en parte de un día específico, siempre que mencione el día. Y todo lo demás es in. Exactly. Ya cuando mencionamos parte de un día sin mencionar el día, ya es in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero no podemos decir in the night. ¿Ok? Esa ya es una excepción. Good. Que ahí ya no sería in, sería at. Que ya más adelante creo que aparece un ejemplo. Yes. Good. Entonces, todo lo que tenga que ver con fechas, años, remember, es in. Para mencionar años, para mencionar meses en general. Sin fecha dentro de ese mes, es in. ¿Ok? Para mencionar décadas, para mencionar las estaciones del año, in. ¿Ok? Good. Para mencionar fechas específicas dentro de un mes, es on. Para mencionar, ¿ok? Para mencionar los días de la semana, es on, remember that. Para mencionar parte de un día en específico, es on, ¿ok? Remember that. Let's continue. So we got in May, ¿ok? Si ven ahí, no llevamos ninguna fecha dentro de ese mes. Decimos en mayo, de manera general. Entonces utilizamos in. In 2018. En 2018, if you take a look in there, estamos mencionando un año. In the summer, ahí pues ya estamos mencionando una estación del año, ¿ok? In the morning, y pues ahí estamos hablando de parte de un día, ¿ok? Sin mencionar el día en específico, ¿ok? This is in a general way. Good, entonces esos son los usos principales de in como preposición de tiempo. Remember that. Good. Let's continue. Excuse me, teacher. Ajá. En el 2018 sí lo dijo como cifra de miles. Y cuando es antes del 2000 lo dijo separado, 1970. Ah, no. Es que ese era ahí, es que ese ahí era cuando mencionábamos décadas. Periodos de 10 años. No, y el año no se pronuncia separado, 1970, por ejemplo. Ah, aquí también lo podemos decir así. Listen, 2018 o 2018. De las dos maneras, usted puede mencionar los años. Ahí no hay problema. Es válido en fechas. Yes. ¿Cómo así? ¿En fechas? ¿Cómo así? Cuando se refiere uno a una fecha. Uh-huh. Es válido. Siempre y cuando esté mencionando. Siempre y cuando esté mencionando el año, yeah, no problem. Por ejemplo, si yo digo... I was born on June 18, 1992. Okay. Ahí estoy mencionando ya una fecha. Okay. Sí, exacto. Here. Sí. Si le pregunta a alguien en qué año estamos, we are in 2021 o 2021. De las dos maneras son correctas. A partir del 2000 cambia. Yes, ahí es 20. Okay. Ajá, 2001, 2002, 2003, cuando llegamos al 2010, 2010 o 2010. Okay? That's the way. Good. Let's move on. Now we're going to start the uses of at. Ahora bien, vamos a ver los usos de la preposición at. Con relación a tiempo. Remember, that's at related to time. When do we use at? We use at with hours. Entonces, el primer uso de at, utilizamos at con las horas. Okay?
at 8 p.m., at midnight, at 6:30 a.m. or p.m., as you want. Entonces, para horas en general, we use at, okay? Remember that. Entonces, el at se convierte cuando nosotros decimos a las, okay? Eso es lo que significa at en este caso, cuando mencionamos ya a horas, okay? This is the first use of at. Second use of at, holiday periods, okay? Cuando mencionamos periodos festivos, okay? O épocas festivas, utilizamos at Christmas, okay? What is Christmas? Navidad. Navidad, very good. At Christmas, en Navidad. Christmas también estaba en on, no sé cómo, no me acuerdo muy bien cómo estaba en el ejemplo. We're gonna go back. Yes, lo podemos utilizar. Recordemos que ahí es cuando mencionábamos ya algo más específico, cuando mencionábamos una fecha. O el día. Exactly. All right. Exactly. Yes. Aquí ya es para mencionar el periodo de festivo. Okay. At Christmas, at Easter. What is Easter? Pascua. Very good. So that's a period, right? That's a holiday period. Good. Estas ya son como fechas establecidas, por así decirlas, okay? Que se dan año tras año. Okay, so that's why we put it like that. Holy weekend. Okay, the Holy Week. Yeah, at okay. Holy Week. Okay. There you go. Okay, so para mencionar, you see, at night, un periodo de tiempo de un día. Pero en este caso es algo especial. ¿Por qué? Porque solo es cuando nos referimos a la palabra night. No decimos in the night, no decimos on the night, decimos at night. Okay? Night. Remember that, at night. Okay? Podemos decir in the evening, in the afternoon, in the morning, pero acá es at night. Okay, en la noche. At the weekend, okay? You see, we use to mention the word weekend in general, okay? At the weekend. Good. To mention parts of the time, all right? Para mencionar otros aspectos, like at lunchtime, okay? At dinner time. At breakfast time, okay? Para mencionar las diferentes, por así decirlas, comidas principales del día, okay? At lunch time, at dinner time, at breakfast time, okay? Good, so in that case, we use at. All right. Para decir en el desayuno, en la cena y en el almuerzo. Okay, so we use at. And that's pretty much. Okay, good. No sé si lo están copiando. Are you taking notes about this? Finish. Okay, good, good. Very nice. Bien, si ya la terminamos, entonces, give me a second. I'm going to make this a little bit bigger. Good. Let's move on. So, we got at in here. So, acá ya están en modo de ejemplos generales. Esta parte igual es la que les aparece a ustedes en su manual. At 2:30. A las 2:30. At noon, para mencionar una parte del día, ¿ok? Recordemos que acá decimos at noon, es para cuando mencionamos al mediodía, ¿ok? At midnight, ya es en la noche, 12 de la noche, ¿ok? A la medianoche. At night, ¿ok? En la noche. So, in those cases, we use at.
Good. Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta con relación a estas tres prepositions que hemos estado discutiendo? ¿Algo que no esté del todo claro con relación a las tres? Teacher, ajá. Entonces podríamos decir que at sería como, o sea, casi estaría utilizando la misma función que in en general. En o este sea, caso... Es más general que on. No, en este caso acá el at tiene sus aspectos generales, pero en este caso aquí digamos que es un tanto más específico, solo que acá con relación a las horas. Por ejemplo, en la primera mencionamos horas. Luego partes de un día, que estamos hablando de at noon, al mediodía, at midnight, en la medianoche, y at night. Okay, entonces acá ya son aspectos un tanto más específicos, pero que son dentro de un día, por así decirlo. Okay. ¿Por qué? Okay. Porque acá mencionamos horas, partes de un día, okay, like that. Así como teníamos acá. Y luego para periodos festivos, como decíamos, at Christmas, at Easter, en ese caso así, ya es un tanto, así como ustedes, un tanto general, aunque ya tenemos fechas específicas para esos días, entonces no es tan general del todo, ¿ok? Ah, ok. Ya, okay. El in, sí, ya es para mencionar aspectos un tanto general, pero digamos con un periodo de tiempo un tanto más largo, porque ahí el in lo utilizamos para mencionar un mes en general, ¿ok? Decimos in June, in April, in January, ¿ok? Mencionamos los meses de modo general, ¿ok? Ahora bien, si usted quiere mencionar una fecha dentro de un mes, ya no sería at, no sería in, sino que sería on, ¿ok? Ya para mencionar una fecha dentro de un mes. Para mencionar un día de la semana, igual, ya sería on. Ok. Very good. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Good. So this is part of what we got like right now. Okay, cool. So this is part of what we got about prepositions. Now, what are we going to do? Para los que tienen el manual impreso, let's go to, let me see. I'm gonna make it up. Let's go to the page. Give me a second, I'm gonna tell you. Go to page 36. Vámonos a la página 36. Okay, let's go to page 36. Y para los que no la tenemos, I'm going to share the page. This page, over here. Look, this is part of what I was talking about, okay? Good, now. What are we going to do with this? Como básicamente ya tenemos claro en qué momento utilizar in, en qué momento utilizar on, and when you to use at. Look, esta va a ser la pequeña actividad que vamos a tener. Listen up. Este acá, listen, este que aparece acá, all this is an email, okay? Este es un pequeño email. What are we going to do with this email? Acá, lo que me van a hacer es, me van a leer este pequeño email acá y en los espacios que tiene me van a colocar la preposición que va ahí de acorde a los usos, ya sea que vaya in, at, or on, ¿ok? Let's do it. Good. Vamos a comenzar con la primera. Dice, hello, Fátima. Are you busy? Y dice Monday afternoon. Entonces acá en este espacio, ¿qué iría? On. ¿Vale? Ok, on. Monday. Are you busy on Monday afternoon? So you see? Continue reading and then, ok, put the correct preposition in here. Here, I mean, a little higher here. Ok, over here. And the last one is going to be here. Okay, let's do it. And when you finish, let me know, please. Hello.
Finish. Okay, very good. Finish. Okay, very good. Finish. Okay, excellent. Good. Nomás terminemos la, la sesión, la clase. Voy a subir automáticamente a la parte de discussion. Una pequeña like picture, una pequeña imagen en la cual, okay, va a ir explicado algunas partecitas de una actividad que vamos a tener con relación a in, at, and on, okay, ahí para que ustedes me le den respuesta en los comentarios, okay. Chair. Yes. Pronunciation. The email in arroba. Okay, give me a second. Fanny, Fati, ¿cómo se pronunciaría el arroba si yo quisiera decir esa dirección de email? Ah, okay, give me a second. O no sé si me estoy adelantando. Okay, dice Fati, listen, Fati2018@email.com at, para decir arroba es at. Ajá. At, como la preposición at, at. Ajá. Uh-huh. Es arroba y antes del punto com, como dijo, dot com, dot dot com. Yeah. Thank okay you. Ajá, se escribe así, look, dot, para decir punto, punto com, dot. Se pronuncia that con A, ok? Dot com. Pero en escritura es dot. ¿Y el guión bajo? That's underscore. Underscore. I'm gonna write it down. Mari-2@email.com. Underscore, that's guión bajo. Thank you, T. All right, you're welcome. Good. Miguel, can you please start reading the exercise? ¿Podría leer hasta donde dice the company launches? Here's a presentation about it, and it sounds very interesting. No, from the beginning, Miguel, hasta ahí me va a terminar, hasta donde le dije, en la pregunta. Me va a leer desde el principio, donde dice, hello, Fatima. Okay. Okay. Hello, Fatima. Uh-huh. Are you busy on Monday afternoon? Okay, very good. Do you know about the new product that the company launches? Launches, okay, very good, thank you. Let's see, Juan Carlos Palacios, continue the reading. Hasta 6:30. Okay. There's a presentation about it and it sounds very interesting. I start at it, six. It starts? It start at 6
30. Ah, okay, very good. So in that case, it will be at, right? At 6:30. Very good, Juan Carlos. Good. Let's see. Alexander, continue the reading. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue in my street. Okay, thank you. Very good, thank you. Omar, continue the reading. Okay, what do you think? There's another presentation, but I will be in March on Sunday, and I can't get that day. Let me know. Let me know. Bye-bye. But it will be, okay, in March or March, on March. Okay. In March, on Sunday. ¿Así lo tienen los demás? Yes. Correcto. Okay, very good. Yes. ¿Por qué? Porque ahí no mencionamos, okay, aquí no mencionamos una fecha en específico, por lo tanto tiene que ser in, okay? Very good. That's why, okay? Teacher. Uh-huh. Quedaban en los dos in. No, en este caso recordemos que para días de la semana no es in, es on, ¿ok? Yes, para mencionar los días de la semana es on. On Sunday, ¿ok? And I can't that day. Let me know, it says, bye-bye. Good. So, as I told you, this is going to be the short practice I'm going to set up for this. This is gonna be done for tomorrow. Este lo vamos a llenar mañana, ¿ok? Es con algunas actividades que les voy a mencionar en las cuales vamos a estar usando igual las preposiciones de tiempo, ¿ok? In, at, and on. Pero lo vamos a hacer acá, ¿ok? So I'm not gonna give you a homework for this. Entonces no les voy a dejar a modo de tarea, sino que las vamos a hacer mañana, over here, in class. Give me a second, I'm gonna stop sharing. All right, perfect. Good. Entonces, listen up. Voy a dejar un tema de discusión, al igual que estas veces anteriores lo he estado dejando. I don't know if you have been practicing in the platform. Les voy a subir una pequeña fotografía en la cual, listen up, en la cual van a ir incluidos algunos ejercicios, ¿ok? Con el uso de in, con el uso de at, y con el uso de on. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a crear oraciones cortas, ¿ok? Oraciones cortas utilizando in, utilizando at y utilizando on. Las oraciones van a depender de las actividades diarias, por así decirlo. How come? I finish the work at, y ahí mencionan la hora. Okay. Pueden decir, I don't work on Sunday. No trabajo los domingos. I don't work on. Ahí ya tenemos la preposición on, ¿ok? A modo de ejercicio. Pero igual, ahí les voy a dejar las indicaciones de cómo lo van a hacer, ¿ok? That is going to be for tomorrow. Entonces, mañana tienen durante el día, ¿ok? Para poderlo hacer. Because from today night, I'm going to do it. Entonces, lo voy a dejar al finalizar la clase, ¿ok? ¿Tenemos alguna pregunta con relación a los usos de las preposiciones de tiempo? Any question before we go? ¿Alguna pregunta antes de irnos? Okay, I hope everything goes okay. Good. Entonces, igual, como siempre, nos mantenemos haciendo lo de las tareas en la plataforma. Remember, para mañana ya está la tarea número 5. Y con esa, pues, ya terminaríamos las tareas de la semana 3, ¿ok? Recordemos que mañana a la medianoche yo estaré subiendo las notas de las tareas de la semana 3,
ya la sección de notas, ¿ok? From your grades. So, espero que ya para mañana viernes ya estén las 5 completas, ¿ok? Good. So, voy a pasar asistencia and that's going to be everything for tonight. So, Carla Lizette. Carla's not here, right? Carlos Eduardo. Present. Good. Carlos Gualberto. Present. All right, good, Mr. Dania Rebecca. Present. Okay, good. Eric Jonathan. Present. All right, excellent. Giovanni Pineda. Present. Okay, great. Giovanni Ramirez. Present. Very nice. Juan Carlos Palacios. Present. Okay, excellent. Juan Carlos Peña. Present. Very nice. Juan Usmel. Okay, not here. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you. Marlon Alberto. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Angel. Present, teacher. Okay. All right, Miguel. I think we're going to have the 10 minutes feedback for you today, okay? Yesterday, right? Yeah, with you was yesterday. My mistake. Nancy, today is going to be your 10 minutes feedback, okay? Después de clase nos vamos a quedar por 10 minutos. Okay. Very good. Thank you, Nancy. Okay, good. Omar Alfredo. Present, teacher. Thank you. Silvia Zuleima. Present. All right, nice. Zuleima Verónica. Present, teacher. Good. And Walter Daniel. Present, teacher. Okay, excellent. Good. Is that your kid, Eric? Yes. Yeah, su vivo retrato. Good, I'm glad to hear with the two kids. Thank you. All right, good. So, bien, si no tenemos alguna pregunta extra, entonces. Teacher, mire, un beso le estoy dando un kiss. Okay. Hey, hi. Cool. Nice. Entonces, si no tenemos alguna pregunta adicional, see you tomorrow, people, in the last section of the week. Okay, have a wonderful night. Bye bye. Bye, teacher. Bye. 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 Good night. Good night, mister. Good, Nancy. Son las 10:05, Nancy. Vamos a tener 10 minutos en los cuales nos van a servir para aclarar cualquier duda que usted pueda tener de las clases anteriores, de las semanas anteriores, about everything related to the class, okay? Now, if you have questions about the classes, let me know. Microphone, the microphone, the microphone. Hola, teacher. Hi. Lo siento. I'm sorry. A mí lo que me cuesta realmente memorizar, por ejemplo, de bastante de los verbos, ¿verdad? Entonces, aunque yo sepa la estructura, pero me cuesta porque desconozco muchos verbos, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es, bueno, empiezo a hacer verbos para andarme, ¿verdad? Porque si no, no pasaba esa parte, ¿verdad? Y con respecto a la clase, lo que sí me cuesta, considero yo todavía, es armar las oraciones en das, do y das, o sea, estructurar las preguntas. Ajá. Pongamos. Ya, ok. Perdón. Sí, en este caso recordemos que do, look. En este caso se las voy a poner de esta manera. Do you. Ok. Do. We. Do. They. Ok.
do Carlos and Ángel? Cuando ya es plural y mencionamos nombres propios y no los pronombres, podemos decir así. Look. Entonces, los inicios, ok, de preguntas, generalmente con estos así se utiliza el do, el does, ok, ya es la función de tercera persona o de singular, ok, del presente simple. Entonces ahí ya va he, does, she, o cuando mencionamos un nombre propio, por ejemplo, does Ángel, does Cristina. Ahora bien, eso es cuando el uso de los auxiliares, el auxiliar do y does, que es el mismo, solo que el does es ya en tercera persona. Ahora bien, para formular preguntas, por ejemplo, con la estructura que estábamos trabajando, what time. Ahora bien, what time, si yo la quiero hacer de una tercera persona, ya sería does. What time does Cristina, ok, by the cell phone. What time does Cristina buy the cell phone? ¿A qué horas Cristina compra el teléfono? Si ve ahí, ¿qué es lo que he hecho? La parte donde le he enviado las pequeñas, el auxiliar con los pronombres y el nombre propio, lo he incluido ya en la pregunta. What time, ya es la estructura, ok, que se le conoce como, mire, se le conoce así, WH word, ok. Luego de la WH word, se coloca, ok, el do, o se coloca does, ok. Do, recordemos, si es cuando es primera persona o cuando son plurales, ok. Tal y como se los mandé al principio. Ahora bien, okay, aparte de eso, se coloca, ok, el subject. Que el subject, estamos hablando del subject, hablamos de un pronoun, se lo voy a poner en paréntesis. O okay, proper noun. Bien, cuando digo pronoun es un pronombre como I, you, he, she, we, you, they, ok. Y proper noun es nombre propio, like Nancy, like Juan Carlos, like Cristina, ok. Y luego de eso, okay, el verbo principal, que se le conoce como main verb, ok, verbo principal. Y luego de eso, complement, el complemento, ok, y al final el símbolo de pregunta. Entonces esa es la estructura, miren, WH word, cuando mencionamos WH word nos referimos a what. Ah, es que ahí es donde ajá, porque... bueno, sí, sí, ahí no se me va a equivocar, ajá, mire, ahí es cuando mencionamos what, what time, where, when, todas esas palabras que comienzan con WH, las que estuve dando hace como 3 días. Al principio, como signo de interrogación, para pregunta. Para cuestión. Exacto. Okay. Exacto. Entonces, una WH word, cada vez que escuche WH word es what, what time, okay, where, okay, when, when, why, ok. Hola. 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 ¿Me escucha bien, Nancy? Hola, perdón. Hola. Ahorita sí, sí, ah, ahorita sí ya. Perfecto, perfecto. Que se había quedado estático. Ah, sí, sí, es que así que no sé si es usted o soy yo que estamos teniendo problemas de internet. Ok, bueno, okay. Good, entonces esa es la WH word. Luego, do o does, do es cuando hago preguntas como con you, con we o con they, con el do, ok. El does, does es cuando ya mencionamos una tercera persona. Cuando decimos he, she, it, o cuando mencionamos un nombre propio, como en el ejemplo que di, does Cristina. ¿Ok? Cristina. Ya sería una tercera persona. Exactamente, ya sería una tercera persona. Toda vez que usted vea he, toda vez que usted vea she, es una tercera persona. Se refiere a ella o él, ¿ok? Ok, teacher. Eso sí. Ok, después del he, después del she o después de un nombre propio, tiene que ir el verbo que indica la acción, ¿ok? Ya sea buy, ya sea read, ya sea get,
como los verbos que estábamos practicando, ¿ok? Cualquier verbo va a ir después del pronombre, después del nombre propio, ¿ok? Ajá, sí. Después, siempre sí. Va a ser después. Y de ahí sería el complemento nada más de la oración. Exactamente, exactamente. El complemento ya para hacer un tanto más específica la pregunta. Ok, teacher. Yeah. Esa era una de las dudas que tenía, ¿verdad? Ajá. Y lo otro es que, espérame, aquí, es que yo voy anotando, por eso me tardo. Ah, ok, very good. Lo siento, sí, me ven. No traída, se preocupe. Espera. Ah, vale, entonces siempre estaríamos utilizando el do not, el does not, ¿verdad? Siempre estaríamos respondiendo para este tipo de oraciones en negativo, ¿verdad? Ajá, en este caso, sí, solo que en este caso acá, como cuando ya ponemos WH word, ya aquí ya sí son preguntas abiertas. Ajá. ¿Cómo así que tenemos que dar una pequeña explicación? Las que vimos al principio de la semana pasada, ahí sí. Yes, I do, no, I don't. ¿Recuerda esas? Yes, she does, no, she doesn't. Pero esas eran como cerradas. Exactamente, eran cerradas. Ajá. Ya okay. Esta sí, ya pero son eso, la información. Ajá. Ajá, pero esa diferencia la hace el what time, vea. Sí, ya. De la pregunta. Ya sea what time, ya sea what, ya sea where. Ahí sí, vaya. Okay. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Ok. Look. Let me see. Mira esa pregunta que le acabo de enviar al chat. Do you do your homework? Si ve, no lleva ninguna WH word. No lleva what, no lleva where, no lleva what time, no lleva nada. ¿Ok? Bien. Esa pregunta usted la puede responder. Yes, I do. Si es positiva. Yes, I do. No, I don't. Si es negativa. ¿Ok? Sí. Esos son los dos modelos de okay. Respuesta para esa pregunta. Ahora bien, mire la misma pregunta. Where do you do your homework? Mire la misma pregunta, pero ya utilizando una WH word. Where do you do your homework? Where do you do homework? Your homework. ¿Si ve? Sería... Si ve, es la misma estructura, que es lo único que hemos hecho. Agrégale where. ¿Ok? Es lo único que hemos hecho. ¿Sabe qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Exactly, exactly. ¿Dónde hiciste tu tarea, ¿verdad? Exactamente. ¿O dónde haces? Porque es presente simple. Sí, okay. ¿Dónde haces tu tarea? Ajá. Si ve ahí, ya no vamos a responder como en la pregunta de arriba. Yes, I do. No, I don't. Tenemos que responder con un lugar. Ah, o sea, sería... I... Ok. Démele respuesta a esa pregunta. Sería, como está en primera persona, sería I. Ajá, very good. Ahora el verbo. Luego del I tiene que ir el verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Do. Exacto, yes. El does sería en este caso, porque se transforma, o siempre. No, se transforma cuando en la pregunta lleva he, o lleva she, o un nombre de persona. Acá es... I se mantiene. Sí, se mantiene, porque con I no cambia el verbo. Okay, I do uh-huh. My homework, por ejemplo, ajá, in the park, en el parque. In the park, very good. Yes. Okay. I do my homework. Okay, let me see. In the park. Y ahí está su respuesta. Okay, ahí ya tenemos, si ve, ya ahí ya no es una yes no question, sino que ahí ya damos extra information. Okay, teacher. Very good. Yes. Muy bien. Ahí todo va a depender. Ahí todo va a depender de la WH word que pongamos al principio, ¿ok? Así va a ser el tipo de respuesta que vamos a dar. Ok, y vaya, esta es una, ¿verdad? Y lo otro es que le iba a pedir así con tips. O sea, ¿cómo hago realmente como para que se me memorice? Ciertas frases, ¿verdad? Ciertas palabras. Ajá,
Generalmente... porque eso es lo que a mí me cuesta realmente. Ajá, ajá. Generalmente, mire, y nosotros estamos capacitados para memorizarnos bastantes palabras diarias, por así decirlo. Pero lo más sensato y lo más común es memorizarse de 2 a 4 como máximo palabras al día. ¿Por qué? Y dependiendo también del tipo de palabras. ¿Por qué? Porque si nos comenzamos a memorizar el montón de palabras en un solo día, de aquí a unos 3-4 días, ese montón de palabras ya se le han olvidado. Entonces, por eso es que ir con poquitas palabras, pero tratar de que esas palabras vayan quedando memorizadas. ¿Y cómo así? Look, si hay alguna palabra que a usted le cueste la pronunciación y le cueste la traducción, esa palabra practíquela, dígala en voz fuerte unas 10, 15 veces. No solo una o dos veces, unas 10, 15 veces. ¿Ok? Otro tip que puede hacer es hacer pequeños recortes. Por ejemplo, si quiere saber cómo se dice espejo, usted atrás tiene un closet. Ahí, si no me equivoco, tiene un pequeño espejo. Ok, ¿qué hacía yo cuando estaba aprendiendo inglés? Escribir la palabra espejo en inglés, mirror, en una pequeña notita y colocarlo en la parte del espejo. Exacto, entonces ahí, de manera inconsciente, yo cuando entraba a mi cuarto tenía todo rotulado. Ah, esto es wall. Ah, wall, mirror, closet, door, window. Entonces, de cierta manera, de manera inconsciente, usted toda vez que entra y ve, va conociendo las palabras y se las puede estar pronunciando mentalmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya las ha mencionado varias veces, por así decirlo, las ha practicado al principio. Entonces, esa es una muy buena manera para aprender vocabulario. Yo así lo aprendí. Generalmente solía rotular pequeñas cosas que yo creía que las utilizaba todos los días y que no sabía cómo decirlas. Esa es una buena manera también de poder hacerlo. Mañana roticas. Yes, con pequeñas notitas. That's useful. Sí. Ajá. Sí, eso es bastante útil, créanme. Voy a hacer eso. Yes. Y igual, siempre que haya la oportunidad, cuando hago los pequeños grupos en secciones, tratemos de practicar lo más que se pueda también. Eso es bastante importante porque la práctica es lo que a nosotros nos va dando un poco de soltura ya al momento de hablar. Sí, la verdad. Aunque sea un poquito ayudando. Ah, sí, esa es la idea. Ya ves, me había cerrado en el inglés. Ah, no, pero es que no, poco a poco. All right. Así vamos, poco a poco. Ajá, sí, dígame. Ok, y también otro era que yo en la plataforma, bueno, ahora, me intenté hacer, porque ahorita con las tareas voy al día. Solamente me faltan las discusiones. Ah, de las discusiones. Esas se van a cerrar hasta el día de mañana en la noche. Yes. Ajá. Entonces, pero a mí, ajá, entonces, bueno, ok, la vuelta ahora. Entonces. Y con más preguntas de las clases, practicar es lo que me falta, porque no es que no entienda, sino que tengo que practicar también. Yes. Sí, digamos que así, eso es lo. Ajá. Yes. Un poquito de práctica y pues poco a poco se nos van quedando las cosas. Ok, teacher. De ahí, por ahorita, ya no tengo así preguntas. Ah, ok. He ido aprendiendo poco a poco. Muy bien, eso me alegra escuchar. Y ya sabe, cualquier duda que tenga cuando estemos en clase, igual, encienda micrófono y pregunten, ¿ok? No se quede siempre con esa duda. Ok, teacher. Que sea lo más mínimo, ¿ok? Ok, sí. Good. Okay. Las vemos mañana entonces, ¿ok? See you tomorrow. Okay, teacher. Okay, bye-bye. Good night. Bye. Bye.